Hola cineastas, bienvenidos a esta recopilación de películas salidas desde el reino de los muertos. Comenzamos. Macario, con mi amigo Ignacio López Tarso, que en el mundo de los vivos vio la luz, en el año 1960, dirigida por Roberto Gabaldón, en donde también participan Pina Palicer y Enrique Lucero. Esta cinta, basada en la novela de Beat Raven, trata sobre la relación indígena, Macario con la muerte, y le hace ver la vida más allá de todas las que vemos. Macario se encuentra en mi lista, porque se desarrolla en la época del virreinato de la Nueva España del siglo XVIII, durante la víspera de un Día de Muertos. Como dato curioso, esta película mexicana estuvo nominada al Oscar y en la categoría de Mejor Película Extranjera. Mi segunda cinta favorita es Día de Difuntos, Los Hijos de la Guayaba de 1988, película dirigida por Luis Alcoriza y protagonizada por Raúl Araiza, Eugenia Avendaño y Mario Cid. La cinta nos cuenta el momento en el que el licenciado Talamantes va a colocar una cruz a la tumba de su madre en el Día de Muertos. Ahí convive con demás personas que conmemoran a sus queridos fallecidos. La tercera película que te recomiendo es una cinta animada, La Leyenda de la Nahuala del 2007, sexta película mexicana animada y primera que se desarrolla en el universo de las leyendas, es de Anima Studios. La cinta cuenta con las voces de Andrés Bustamante, Jesús Ochoa y Rafael Inclán. La cinta trata sobre un niño introvertido y temeroso que encuentra el coraje para entrar en la casa de la Nahuala y rescatar a su hermano. Como sabes, a la muerte no la detiene ningún muro, así que también hay algo que recomendar del extranjero. Mi cuarta recomendación es el libro de la vida, The Book of Life, del año 2014. La cinta es dirigida por el mexicano Jorge Gutiérrez y producida por Guillermo del Toro. Las voces en inglés se componen por Diego Luna, Channing Tatum y Zoe Saldana. Mientras que en español cuenta con las voces de Diego Luna, Sandra Echeverría y José Gilberto Vilchis. Esta película, con un estilo visual único, nos cuenta la historia de Manolo, un torero que debe elegir si cumplir con las expectativas de su familia o dedicarse a su pasión, la música. Una historia que si no la has visto, no te la puedes perder. Para finalizar, ha llegado al cine una película que muestra mi mundo en su esplendor. Y este es Coco. Este es de esas películas que hablan de la muerte, pero te dan vida. Si ya la viste, nunca es mala idea verla otra vez y otra vez y otra vez. Esta historia de Pixar nos muestra a Miguel, un niño a quien su familia le prohíbe la música. A causa de esto, decide robar la guitarra de su ídolo y al momento de hacerlo, es enviado a mi mundo, el mundo de los muertos, en donde sus familiares muertos, mas no olvidados, debe ayudarlo a regresar al mundo de los vivos. La verdad, a mí ya nada me sorprende, pero esta película me han dado ganas de volverla a ver estando viva. Si tú lo estás, no puedes dejarla pasar. Mis queridos cineastas, hasta aquí termina esta lista de películas que con gusto les preparé de mi mundo. Nos vemos dentro de un año. Y recuerden, aunque se hayan ido de su lado, ellos siempre estarán con ustedes. Adiós.